familias y amigas celebrando tu hora coletilla empezó. No te despegues de la televisión, caramba, qué día tan importante. Todo lo tendrás cerca en un instante. Cocina, baile, música y deportes, nuestros pequeñitos te darán el reporte. Vamos, corramos con la comunidad, en Facebook, Twitter y en Instagram. Vemos la noticia que ya llegó, Leticia Ortiz con toda su producción. Amigos, ¿qué tal? Aquí estamos dándoles la bienvenida una vez más a su programa de Nuestra Hora con Leti. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está siguiendo y ahora estamos aquí en nuestra casa, Azteca Tucson. En este momento le damos inicio a Nuestra Hora con Leti. Los shows yo solo, nomás ahí cantando y agarrando peticiones en el Facebook, pero tratando de entretener, ¿no? A toda la gente, pues como ustedes saben, estuvo muy estresante el principio de la cuarentena y pues hasta la fecha. Hemos estado haciendo ese tipo de entretenimiento todos los viernes y ahora lo hacemos con invitados especiales que vengan y cantamos así de lejecitos, personas de confianza que están haciendo show, desde gente que canta en mis karaokes hasta cantantes profesionales. Jocelyn estuvo hace unas semanas, estuvo ahí con nosotros, ¿no? Mira qué bello. Así es que estamos tratando de dar un poquito de entretenimiento a toda la gente, pues que les gusta el estilo, ¿no? Yo soy un poco cumbierón, pero trato de traer gente que le guste cantar de todo tipo de música. Todo género de música. Sí, así es que ahí el romántico, yo he visto tus TikToks, así que tú eres un poquito más ranchera. Sí, ¿no? sí, no. Un poquito más ranchera, ahí, pues ahí. Ahí voy con el la del moño colorado. También la cumbia. Ay. Me encanta la cumbia, ¿eh? No. Y antes de despedirte de nuestro segmento, te vamos a dar algo muy bello, que es el certificado de honor, orgullo hispano. Se reconoce a Andrés González, Tequila DJ, por su gran trayectoria como uno de los mejores locutores, carisma, dedicación, su alegría, su entrega con su público, perseverancia, que es lo más lindo, el gran trabajo y tu gran amor a nuestra gente. Tequila DJ, felicidades por todos tus logros y tu gran talento de Nuestra Hora con Leti. Un fuerte aplauso. Eso sí, no lo esperaba. Empezó a hacer mucho calor bien rápido. No, muchas gracias, de verdad, no me lo esperaba. Ya sé que me estoy poniendo bien colorado. Te estás poniendo del color del saco. Muchas gracias, Leti, de veras que esto es algo muy bonito y te lo acepto con mucha humildad. Yo siempre... Y ahora sí me van a amar tu papá y tu mamá. Sí, yo creo que sí. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Somos muy poquitas las gentes que somos afortunados lo suficiente como para trabajar en algo que nos gusta, en algo que lo hacemos con pasión, con amor. Uh-huh. Y la radio desde bien chiquito, ¿no? La música siempre ha sido algo que me ha gustado, ¿verdad? Porque crecí en eso. Y yo siempre he dicho a todos los padres de familia que nos estén viendo, ¿no? Si su hijo tiene cualquier aptitud artística, en vez de decir, deja eso y póngase a trabajar o lo que sea, apóyenlos, por favor. Apóyenlos porque es una vida llena de satisfacciones, ¿no? Y uno se hace parte de la comunidad y con a toda la gente que me ha ayudado a lo largo de mi carrera, que son muchos, con mucho cariño les comparto este certificado de honor a todos ustedes. Muchas gracias, Leti. Gracias. Y bueno, pues así despedimos al segmento y te esperamos en otra ocasión aquí en Nuestra Hora con Leti. A ti te voy a esperar en el show, ¿eh? El show del tequila ahí en el Facebook Live. Claro. Bueno, pues continuamos con más. ¿Qué te parece en Nuestra Hora con Leti? Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy su amiga Angie Vela y estoy aquí para anunciarles que tenemos un nuevo segmento
Vibra en Rosa con Angie Vela, ustedes, donde ustedes, pues, su segmento de ustedes pueden participar cantando, bailando, haciendo cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Bueno, le voy a mandar saludos a Southwest Traders Furniture and Cabinetry, 520-461-1341. Pueden visitar esta tienda que tiene muebles muy finos al 3630 East Fort Lowell Road. Y también tengo como un patrocinador a Nexus Aire Acondicionado y Refrigeración, 520-704-3323. Esta empresa es una empresa avalada por la Better Business Bureau y es la empresa de confianza. Los que ustedes pueden llamar son los héroes de Tucson. Ellos los han nominado así el público de aquí de Tucson. Y otra vez repito el número, 520-704-3323. Muchas gracias. Vamos con Nexus. Nexus, aires acondicionados y refrigeración. Compañía de instalaciones, reparaciones y ventas, residencial o comercial. Nexus, una compañía avalada por la Better Business Bureau. Más de 20 años nos respaldan. Llama para contrataciones al 520-704-3323. Contamos con servicio de emergencia, 24 horas los 7 días de la semana. Llama al servicio de emergencia, 520-820-1555. Un servicio con calidad, garantía y mucho profesionalismo. No pongas tu casa en manos equivocadas. Véale seguro. Llama a Nexus. Nexus, los héroes de Tucson. Me ha tocado narrar algunos juegos para los Phoenix Suns en contra de este el Rey LeBron. Por muchos criticados, pero en realidad se hablan demasiadas cosas que creo yo sin saber. Selección número uno lo seleccionó Cleveland, ciudad natal de este hombre, donde pues rápidamente sacó del caos a un equipo pues más que mediocre. ¿Qué fue lo que hizo mejor jugador a LeBron James? Le tocó la etapa grande, importante, movimientos importantes del Big Three, culpable él o no, pero al final de cuentas se hicieron tres o cuatro Big Three, llegan los guerreros de Golden State y ahí gana otra final, ya con Cleveland, LeBron James, pero pierden más que las que gana. Le ha tocado difícil a LeBron James, sin embargo está en su décima final. Pocos han logrado lo que ha hecho ahora LeBron James, Bill Russell y Kareem Abdul-Jabbar. Pero ninguno de estos dos jugadores ha sido tan protagonista como LeBron James. Ya para despedirnos, Arturo, ¿qué legado nos deja LeBron? James está a punto del retiro, dicen muchos, pero está jugando un básquetbol diferente en una etapa diferente del baloncesto. Todos conocemos su nombre, infinidad de logros en su carrera, y también sabemos que aún su historia no ha terminado. Para En Deportes, en Nuestra Hora con Leti, Luis de Nojean. El Mercadito La Única y Alejandro's Tortilla, para nosotros, nuestra gente, nuestra raza, es lo que más cuenta. Por eso le ofrecemos calidad en nuestros productos, buen servicio y precios súper bajos. En la carnicería de Mercadito La Única encontrará la más selecta carne y los mejores cortes. En el abarrote contamos con productos de consumo diario y de primeras necesidades. Somos bien tradicionales porque contamos con lavaderos, molcajetes, prensas para tortillas, escobas, trapeadores. Y en la panadería, siempre con el pan recién salido del horno. En la bodega hay todo para su fiesta o reunión. Déjenos ser parte de su evento. Atención, amigos restauranteros, taqueros y loncheras. ¡No batalle! Todo lo encuentra en Mercadito La Única y Alejandro's Tortilla. La especial del día en la cocina de Lorena. Mercadito La Única y Alejandro's Tortilla. En el 5330 al sur de la 12 Avenida. Teléfono 520-889-2279. Si lo que quiere es ahorrar, Mercadito La Única, ese lugar. Siempre vemos este personaje de Chamulita, pero nunca hemos conocido al verdadero Antonio Orduña, que es el que ha
siempre presentando Chamulita con sus chistes. En este momento le doy la bienvenida, nada más ni nada menos que a Antonio Orduña. Un fuerte aplauso. Gracias, Betty. Muchísimas gracias por tu invitación. Hace 7 años yo uh-huh. empecé con un pequeño negocio, con un sueño. Uh-huh. Creé mi propia compañía de landscaping. Uh-huh. Empecé con una herramienta eléctrica, que por ahí se me tronzaban los cables. Y gracias a Dios, en el transcurso de 7 años, pero a base también de mi esposa, Sonia, uh-huh. que siempre ha estado con nosotros. Uh-huh. Y ahora de la pandemia, para mí ha sido más difícil estar. Yo pienso que muchos están viviendo lo mismo que tú, a la distancia de nuestras familias por causa de la pandemia, pero no te me pongas triste mi Chamulita, mi Antonio. Y lo que queremos saber, para que no te me pongas así de triste y de melancólico, es de cómo nació el papel de Chamulita y cuántos años tiene Chamulita. Fíjate que yo trabajé en un circo en México, uh-huh. en un circo, y un señor me enseñó a contar chistes, y de allí aprendí a contar chistes, pero yo aquí, en el 2007, fue cuando se descubrió este personaje, uh-huh. por medio de un amigo de una radio, uh-huh. y así ha sido, hasta que llegué a presentarme en eventos como escenarios de Fuxir y todo eso, uh-huh. y pues ya después, la trayectoria que tenemos contigo, Leti, de hace 11 años en tu programa. Y muchas gracias. ¿Qué consejo le darías a nuestros televidentes? Porque pues, tú nunca te has rendido, has sido un hombre tan trabajador en landscaping, que es un trabajo muy difícil, pero nunca te has rendido. Pues fíjate, Leti, que el consejo que yo le doy a la gente, que hay sueños. Trabajar honradamente y decentemente es lo bonito de estar luchando, porque sí hay sueños, pero siempre hay que tener fe en Dios, porque sin la fe de Dios no lo vamos a lograr. Por ser un gran hombre tan trabajador y que le has echado muchas ganas a la vida, te tenemos un reconocimiento, certificado de honor. Con este certificado se reconoce a Antonio Orduña. Todos llegamos a este país, y tú lo acabaste de mencionar, con la ilusión de realizar nuestro sueño americano. Y para lograrlo se necesita una gran determinación, dedicación, mucho esfuerzo y trabajo. Antonio Orduña, felicidades por todos tus logros, y el papel de Chamulita es un gran éxito. Gracias de nuestra hora con Leti. Pues, qué sorpresa tan grande, Leti. Un fuerte aplauso. Para mi familia. Eso se lo lleva a su familia. Porque sin la mujer que tengo, no hubiera logrado este negocio. Y el apoyo que usted siempre ha estado, uh-huh. que siempre ella ha andado conmigo, uh-huh. en los eventos, uh-huh. a veces hasta pasando hambres, sí, porque uh-huh. hemos también salido a otras uh-huh. partes y a veces llegamos y con sí, la panza claro. seca. Pero gracias a nuestra hora con Leti. Y ya a su bello público. Y ahora ya no son sueños, son pesadillas. con la pandemia. Pero llegó nada más ni nada menos que mi Chamulita, que va a contarnos un chiste. Híjole, dicen que adilgazan esto. Mira nomás, a ver si me dan unas para adilgazar yo. ¿Seguro? Dice que te baja el colesterol y que te sube la presión para arriba. ¿Cómo está eso? No te baja, te ayuda. Pues como todo, ¿verdad? Hay que probarlo. Dalila Rubio te da muestras. Y ya cuando pruebas el producto, yo en lo personal me enamoré del producto. Le digo a mi esposo, ¿se puede enamorar alguien de un producto? Me dice, tal vez. Pero también ahora mi Chamulita nos va a contar un chiste, porque no, se nos acaba el tiempo, mis niños. Pues fíjate que el otro día un niño caminando por la calle y tortas. Y pues no hubo nadie, ni lo dice, siquiera pensando, dice, tortas de ballena. Y le dice, compadre, van las tortas llenas de ballena. Sí, compadre, verás. A ver, chamaco, ven para acá. Danos unas tortas de ballena. ¿De qué ballena? De chorizo con huevo, de chorizo con jamón, de chorizo con... De todo llevaba el chamaco. Y dicen, ay, dice, ahora sí llegamos las tortas de ballena. Imagínense, unas tortas de esas y las pastillas.
adelgazar con esas tortas. Bueno, pues vamos a despedirnos con un fuerte aplauso a Mónica Bojorquez y a Chamulita en Nuestra Hora con Leti. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Mónica Bojorquez de Nuestra Hora con Leti y tengo el privilegio en gastronomía y más. Les tengo el ministerio Zoe. A ver, ¿tengo el gusto con quién? Araceli Majet. And I'm Andrew Majet. Ah, pues imagínense, ministerio Zoe. Yo estoy feliz aquí, fascinada. Vamos a mandarle un saludo muy cordial al pastor Abel León. Dios lo bendiga, pastor, y muchas gracias por sus oraciones. Entonces, a ver, explícame, Araceli, ¿qué es Zoe? Zoe significa plenitud de vida en Cristo Jesús. Nosotros nos enfocamos en el amor y la paz y la gracia de Dios que nos tiene a nosotros. Que Dios no está enojado con nosotros, sino que Él nos ama y está para nosotros y con nosotros en nuestra vida. Yo he escuchado mucho de los ministerios Zoe. Donde quieran, las redes sociales, ahí está el pastor Abel, bien activo, oraciones por aquí, oraciones por allá, ¿verdad? Dando mucho testimonio, bien, bien activo es el pastor Abel y toda su personal. Entonces, a ver, ¿qué ministerios tienen ustedes divididos ahí? Nosotros tenemos ministerio de jóvenes, de mujeres, de matrimonio, tenemos el ministerio de oración, donde nos estamos levantando unos a los otros, recordándonos el regalo que Dios nos ha dado, la herencia que Dios nos ha dado y quién somos en Cristo Jesús. Eso está muy bonito, ¿verdad? Yo escucho mucho que se enfatiza mucho el pastor Abel en las redes sociales, en la gracia de Dios. Qué bonito, me encanta todo eso de ustedes. Entonces, los servicios los domingos, cuéntales a nuestro público, ¿cuándo son? Nosotros tenemos los domingos en la mañana, a las 9 de la mañana, los tenemos en inglés. English at 9 p.m., so if you want to work on your English, come on out to that service. Y también tenemos los servicios a las 11 de la mañana para en español, para todos los que sientan más seguros y que quieran venir a escuchar la palabra de Dios en español, ahí estamos para servirles. Entonces, 9 de la mañana a los que hablan inglés. Y a las 11 de la mañana, a todos los de español. Oye, está muy bien todo, está muy bien organizados. Ese pastor Abel, de veras, todo muy bien, muy inteligente siempre, muy sabio. Dios le da la sabiduría. Entonces, las visitas, cuando vaya nuestro público allá, que los visiten, da toda esta invitación, ¿qué les dicen ustedes? Pues primeramente les damos la bienvenida y les damos las gracias de venir a visitarnos porque podían estar en cualquier otro lugar y han decidido venir con nosotros. En este momento también les enseñamos nuestro lugar, les enseñamos dónde estamos, para qué estamos, que estamos ahí para servirles. Les enseñamos que Dios es bueno y Él está para nosotros. Claro que sí, más en estos tiempos, ¿verdad? Que estamos viviendo tan difícil. Entonces, nosotros vamos a decirles que estamos felices aquí, ¿verdad?, de invitarlos y muchas gracias por haber venido a Gastronomía y Más de Nuestra Hora con Leti. Entonces, nos despedimos con Nuestra Hora con Leti. Muchachos, nos queda más de despedir este programa, fue lindísimo, tuvimos artistas hermosas como Xiomara, también le doy las gracias a Marilyn Montenegro, a Jocelyn, a toda la gente que presentamos en estos programas de Nuestra Hora con Leti, y también gracias a Leilani Cheer Creations, Leilani Gómez y mi Rosalinda Rico, Patricia Méndez de Beauty Natural, ella me hizo un facial muy lindo. Gracias, Patricia. Y gracias a todos nuestros patrocinadores de este gran programa Nuestra Hora con Leti. Así despedimos. Recuerden que regalar esa sonrisa, que nada les cuesta. Primero voy a decir el nombre de la canción. Mi nombre es David. Cálmese, oiga, cálmese. ¿Cómo que es su nombre? ¿Usted quiere dirigir el programa entonces? Ok. Me dijiste breve, muy poquito tiempo. Está bien, sígame el rollo. Hola, ¿qué tal, amigos? Dando inicio. De parte de Falu Academy, gracias a Nuestra Hora con Leti por
por informarnos y entretenernos con tu show. Leti Ortiz y todo su gran equipo de producción. Uy, ¿qué? Se equivocó.